Not even maybe the relationship that we have between each other or between the program. I will even say that it's because of these students. The students is the only reason that have us here today. Thank you very much for being here. Thank you for all the friends of Latino Academy who are here. Thank you. Pues es el momento de comenzar. Otra vez, nada más antes de que comencemos, quiero mencionar una persona que ayudó a que esto se pudiera realizar. Sin esta persona no hubiéramos tenido los manuales, los programas. Sin esta persona no hubiéramos tenido los certificados. Quiero que el señor Salvador González, ¿dónde tenemos a Salvador González? Es el señor Salvador González, que él estuvo trabajando muy duro, arduamente, haciendo sus certificados, llamándoles a ustedes y haciendo esos programas que podemos tener esta graduación. Muchas gracias, Salvador. Ah, no, I talk too much. Sé que hablo mucho y ya me tengo que callar un poquito porque tenemos un programa un poquito largo. ¿Quién tiene hambre? No. Who's hungry? Who's hungry for knowledge? Excelente. Las siguientes dos personas que van a pasar es Tom Soles, que es él es el director del Centro Comunitario, y Carlos Arenas, él se acaba de integrar a nuestro equipo. Les damos un aplauso para que se puedan. Many favorite and new faces. I see many people I've known for many years. I'd like to thank the students. The Academy has grown the last two or three years, and our growth and our strength is because of the students. So thank you very much for being here today. I think the most important comment that I can make is just congratulations for all your hard work, the work of your family to support you when you took your classes. And this day is for you, and the future of the Latino Academy is for you. So thank you very much. En nombre de la Academia Latina le damos la bienvenida a todos ustedes a la ceremonia de graduación de los cursos de la primavera de verano. Una bienvenida especial al señor alcalde y demás invitados y amigos que nos acompañan hoy. Pero un saludo aún más especial
a los graduados el día de hoy y a sus familias. Ustedes son realmente los, como ya mencionó Baltasar, los invitados especiales del día de hoy. Definitivamente los esfuerzos y sacrificios de todos ustedes graduados han dado sus frutos y estamos muy felices y los felicitamos por eso. Sin embargo, todos sabemos que el camino de la educación nunca termina. Los invitamos desde ya para que sigan en la búsqueda de metas mayores. La Academia Latina está a su disposición para acompañarlos en ese proceso, continuar esa larga marcha por mejores niveles de vida y de educación para la comunidad latina y para todos los habitantes de la ciudad de Madison. I was welcoming everyone to the graduation ceremony of the spring and summer semester, summer courses at the Latino Academy. And a special welcome to the Mayor, Mayor of Madison, Paul Sobin, and all other guests and friends that are here with us. And a special welcome to all the graduates and their families. They are really our special guests today. I hope that everyone enjoyed the event this evening. Thank you. Thank you, Carlos. Recuerdo cuando, voy a contar una historia de 30 segundos. Recuerdo cuando estaba, yo tenía 23 años y estaba trabajando en una oficina como almacenista y le pedí a uno de mis supervisores, enséñame el programa de Excel. Y su respuesta fue, no creo que lo entiendas. No creo que tengas la capacidad para entender el programa de Excel porque a lo mejor eres un poco ignorante. En realidad, él está equivocado. Y también está, y como yo siempre le digo a la gente, si yo voy a aprender Excel, ustedes pueden aprender algo. No importa qué tan, cuántos años tengamos, no importa todo lo que tengamos que hacer, ustedes siempre pueden aprender algo. Ahorita lo que quiero hacer es realmente invitar a todos los graduados a que se paren y que se pongan de pie para poder darles un aplauso. Todos los graduados, todos los que hayan terminado una clase en Virtual Symbody for the Graduates, to stand up. We always talk about the future of this country. Bien separados, perdón. A mí me toca decir los chistes para no aburrirnos. No que ellos digan algo aburrido. This is gonna be the future of Madison. This is gonna be the future of Milwaukee, the future of Wisconsin. Todos los niños, levanten la mano los niños. Okay, all the children, please raise your hands. Do you see your parents? Do you see your aunts, uncles? They are working really hard to finish school. They are working really hard to learn. Let us then give them an applause. Vamos a darles un aplauso a sus papás. Lo que sigue ahorita es, tenemos uno de los graduados que va a dar un mensaje, es el señor Héctor Portillo. Algunos de ustedes lo conocen. Él es uno de los graduados de la clase de GED. We're going to have a graduate, Héctor Portillo. He's going to deliver a small message to all the graduates. He completed his GED and he came back to teach. Right now he's tutoring up to 5-6 students. Why don't we just give him a warm welcome? Vamos a dar la bienvenida al señor Héctor Portillo. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí presente. Primero voy a tratar de dar mi pequeño mensaje en español, después voy a intentar hacerlo en inglés. I'm going to try to speak first in Spanish, later I'm going to try to do it in English. So, you can see my pronunciation. Ok, como todos sabemos, en el ciclo de la vida, en cada proyecto que realizamos, aprendemos lecciones y descubrimos nuevas oportunidades.
Como parte de mejorar mi vida, tomé la decisión de ser parte de la Academia Latina. Mi primer paso fue estudiar algunos cursos de computación. Después, obtuve mi GED. Ahora, gracias a Dios, soy voluntario en la Academia. La Academia Latina es una agencia de servicio social ayudando a las necesidades de la población latina, como todos ustedes sabemos. La Academia Latina en este otoño ofrece cursos de entrenamientos laborales, cursos de computación para el trabajo, capacitación para el trabajo como las clases de GED, clases de inglés que son bien importantes y clases de nutrición. Quiero dar las gracias a United Way, al Concilio Nacional de la Raza, Madison College y a la ciudad de Madison a través de su presidente municipal, Sogli, el señor Sogli, que está aquí presente. Por favor, reciban mis agradecimientos por toda la ayuda desplegada en esta importante tarea, al ofrecer fondos económicos y otros servicios. Gracias por su tiempo. Los proyectos de la Academia Latina demandan de manera muy significativa la participación de un gran número de personas. Para lograr las metas y objetivos, la Academia Latina depende en gran medida de esfuerzos y dedicación. Esto quiere decir que para lograr los objetivos es responsabilidad de cada uno de los involucrados estar ahí presentes. Como estudiante y ahora voluntario de la Academia Latina, estoy aquí para solicitar especialmente a los graduados de GED que se envuelvan y muestren su agradecimiento a la Academia, siendo parte de ella, ayudando a que más alumnos hagan su GED. Gracias. Now I'm trying to do in English, so please be patient with my pronunciation. You can see my shoes. Okay. Through each project life cycle, lessons are learned and opportunities are discovered. As a part of continuous improvement process, I took the decision of being part of the Latino Academy. First, taking computer classes, then obtaining my GED. Now, I am a volunteer. Latino Academy is a social service agency in Madison, Wisconsin, serving the needs of the Latino population. Latino Academy is taking education and work training very seriously, working very hard to be successful, making this project a first priority. Latino Academy of Workforce Development is offering several training courses during this fall, such as computer, English, GED, and nutrition classes. Thank you, the United Way, National Council of La Raza, Madison College, and Madison City to the Mayor Sogli for the support to Latino Academy. Please accept my compliments for the supporting role you play in this journey by providing funds or by donating goods and service. Thank you for giving to Latino Academy and the students your time. Latino Academy projects demand significant involvement by several persons. Ultimate success is highly dependent on the effort to help achieve a smooth and successful implementation. It will be the responsibility of everyone. Here, I am asking you, dear student, to pay back the academy by being part of this journey, being a volunteer, being a tutor to help others to pass the GED test. Thank you very much. Ahorita.
A una de las personas que ha apoyado mucho a la Academia Latina, el señor Salvador Carranza, que venga, él trae un anuncio para algo que va a suceder el 21 de septiembre, que es bien importante, las personas que quieran venir a acompañarnos ese día. Entonces, ahorita nada más, ¿cómo estuvo? ¿Cuál fue el platillo que más les gustó? El cartón. Levante la mano el que le gustó los tamales. Ok, ¿cuáles estuvieron más buenos, los rojos o los verdes? ¡Rojo! Levante la mano el verde. El rojo. Eso, la única que gana es pues la única que los hizo, la señora Julieta. Las de ratas. Ok, entonces, Salvador, ¿quiere venir a darles el anuncio de una vez? Muchos de ustedes nos ayudaron con el Día del Niño, muchos de ustedes nos ayudaron enseñando, tomando fotos, entonces gracias. Wendy Maradiaga. Claudia Cruz. Y por ahí algunas personas que me hicieron falta apuntar, les voy a leer su certificado. El señor Gerardo Díaz, póngase de pie, Gerardo. Raquel Marcelo, póngase de pie también usted. Señor Oscar, póngase de pie. Señora Fabiana, póngase de pie también. El señor Guillermo, su esposa, póngase de pie, nos han apoyado ustedes también mucho. Se me pasa uno, luego me dan un coscorrón porque siempre se me pasa.